Buenos días a todos, buenas fiestas. Empezamos el acto. Toma la palabra el secretario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, don Pedro Rodríguez Herrando. Buenos días. En primer lugar, disculpar al presidente, a Edelmiro Rúa, dado que por prescripción facultativa le han prohibido hablar durante 72 horas. No pudo asistir lo que es a la reunión del Consejo, Consejo General del Colegio, que se puede decir que es la reunión más importante que tenemos durante el año, por ese motivo, pero como funciona lo que es los mails, pues me ha pedido que le disculpe no poder asistir lo que es a esta jornada sobre el estado del arte del proceso normalizado para la gestión de tráfico. A mí solo me cabe pues dar lo que es la bienvenida a este colegio, a esta sala, en este acto que organiza lo que es la Asociación Española de la Carretera y el Instituto Vial Iberoamericano, en el cual está promovido por la Dirección General de Tráfico y el Colegio, junto con la Fundación MAFRE, AENOR y Abertis, pues somos lo que son colaboradores. Como colegio es una satisfacción tener de nuevo a la Asociación Española de la Carretera y a todos los profesionales que estáis lo que es interesados en el tráfico y, como no, a la Dirección General. Este colegio siempre tiene lo que es un afán aglutinador, sobre todo en disciplinas multidisciplinares relacionadas con la ingeniería civil, y el tráfico pues entendemos que es una disciplina en la cual pues todos los profesionales, tanto en el ámbito del ejercicio puro profesional como empresa o como en el acto o como funcionarios, pues bueno, tiene algo que decir. Y por eso este colegio siempre está dispuesto a ceder lo que es sus instalaciones, a ceder lo que es a su personal y a colaborar en la organización de este tipo de actos. Muchas gracias. Sí, a continuación, Miguel Muñoz, el presidente de la Asociación de la Carretera, toma la palabra. Gracias, director. Gracias también, como siempre, al Colegio de Caminos, que me iba a decir a mí, doctor en Derecho, que en este Colegio de Caminos me iba a acabar encontrando como en mi casa, pero la verdad es que son tantas las sesiones de trabajo de distinto tipo, unas más festivas, otras más duras de trabajo, que nos encontramos aquí con la hospitalidad del colegio, que la verdad es que, insisto, cada vez me encuentro más en mi casa. Bueno, quería agradecer a los demás componentes de la mesa que por razones de organización nos acompañan, pero no podrán intervenir. Desde luego, iba a decirlo por el orden en el que aparecen en la nota que se me ha pasado, Federico Fernández Alonso, su director de general de Tráfico y Movilidad en la Dirección General de Tráfico, que también es un poco como hijo mío porque ingresó muy joven en la Dirección General de Tráfico cuando yo era director. A Ramón Nazal, que también conozco desde que éramos niños, nuestros padres ya eran muy amigos y que hacía mucho que no nos veíamos, pero estoy encantado de encontrar. José Luis González Balbé, presidente de Tecniberia y con quien la relación como altísimo directivo, funcionario y luego, abro comillas, embajador, cierro comillas, de la Comisión Europea en Madrid. Y a José María Bosch, director general de Abertis, que, bueno, pues también con él la relación es muy antigua, a veces ha sido complicada, como es natural, pues recuerdo de cuando yo era subdirector general de tráfico, pero siempre con el sistema cordial, y por supuesto a Pera Navarro, el director general de tráfico, que nos honra también con su presencia. Al saludaros a todos, quiero al mismo tiempo saludar también a todas las personas que nos siguen en directo a través del canal de televisión del IBIA, del Instituto Vial Iberoamericano, que estrenamos hoy. Porque el IBIA, al que la Asociación Española de la Carretera está estrechísimamente ligada, pues pretende ser, y de hecho lo está haciéndolo ya, el canal de transferencia de las últimas tecnologías, de las últimas novedades tecnológicas en relación con el sector de la carretera en un sentido amplio, y por supuesto también en el de gestión del tráfico, que es lo que hoy básicamente nos congrega,
también al otro, en los países hermanos del otro lado del Atlántico. Este congreso, de alguna manera, es una cristalización o un paso muy significativo en el proceso que siempre normalizador en relación con estas tecnologías, que ha cambiado de nombre muchísimo desde que empezamos con ello, y desde luego la asociación siempre ha estado comprometida en el proceso de normalización hasta el extremo, desde que el año 93 viene ejerciendo las funciones de secretaría. He empezado mis palabras agradeciendo y con un exceso de reflexiones personales, pero es que hoy es un día en el que, aunque yo soy una persona poco dada a la nostalgia, pero inevitablemente me ataca el mal de la nostalgia cuando echo la vista atrás y pienso dónde nos encontramos hoy desde el punto de vista este de las nuevas tecnologías de control de tráfico, las ITS, la denominación ha cambiado tanto a lo largo de los que se llamaron ATTs también en otro tiempo, es decir, algo que forma tanta parte de la historia del tráfico en los últimos 20 y muchos años, quizá de los últimos casi 30, pues claro, recuerdo que debió ser alrededor del año 79, 80 como máximo, cuando empezamos con el primer proyecto en la Dirección General de Tráfico de control de un corredor, el del aeropuerto de Barajas, que por cierto no estaba previsto que fuera del aeropuerto de Barajas, fue una imposición del ministro para que luciera mucho con motivo de los mundiales de fútbol del 82. El fútbol 82 lo recordéis como un estrepitoso fracaso de la selección y, bueno, pues le acompañamos con aquello porque fue una inversión realmente poco productiva. El impulso verdadero a la adopción de estas nuevas tecnologías se dio unos años más tarde, a partir del 82, fue José Luis Martín Palacín, el entonces director general de tráfico, el que apostó claramente por ello y luego durante mis 8 años de director general yo creo que lo apuntalamos firmemente. Y pues la época de las grandes inversiones, por ejemplo, los 3 grandes proyectos ligados a los eventos del 92, es decir, la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y el Madrid Capital Cultural, que fueron el momento en el que realmente, desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista también de la inversión pública, aquello rompió, hizo explosión con brillantez y con auténtica funcionalidad y con auténtico sentido del servicio público. Y cuando hago tantas alabanzas, yo tengo que apartarme discretamente porque lo único que hice fue darle el impulso, pero ahí entre los técnicos de la Dirección General de Tráfico y la espectacular respuesta de las empresas españolas fue por lo que auténticamente consiguió que esto se fuera consolidando y que se fuera además consolidando un sector español que tanto en el desde el punto de vista de la consultoría como desde el punto de vista de la industria se configuró como una punta de lanza en la evolución, en el progreso y en la internacionalización de la industria española. Fue un proceso muy, muy interesante que ha seguido, pero yo recordaré siempre cuando se empezó con Sao Paulo, después incluso alguna empresa española tuvo la brillantez de entrar en la súper sofisticada tecnológicamente California con proyectos que ganaron compitiendo con empresas estadounidenses. Fue una de esas ocasiones en las que la industria reaccionó con un enorme ingenio. Es decir, España no podía fabricar grandes ordenadores y a lo mejor no podría fabricar muchas tecnologías, pero lo que sí hizo con una enorme inteligencia empresarial fue importar elementos y reexportar sistemas. Y aquello desde luego convirtió a España, y sigue siéndolo desde luego, en uno de los países más avanzados en esta materia. Lo cual no quiere decir que no nos hayamos equivocado y yo, echando la vista atrás con la perspectiva de los años, y también con la visión de 13 años en el mundo privado, pues me doy cuenta que probablemente, y lo atribuyo solo a mi época de director general, ojo, que no quiero repartir responsabilidades, probablemente en nuestro afán de ser objetivos en los procesos de contratación, de ser muy transparentes y de evitar, no ya evidentemente actuaciones deshonestas, sino incluso apariencia de ello, pues a lo mejor caímos en un exceso de objetividad que no primó suficientemente la innovación y la capacidad de investigación de algunas empresas. Eso es la típica reacción a posteriori de cuando uno echa la vista atrás y se da en cuenta que probablemente alguna empresa debería haber recibido un poco más de cariño por parte de la Administración, dado el enorme esfuerzo de inversión en I+D, entonces todavía no se había añadido la I pequeña, pero sin duda eran sistemas y procedimientos enormemente innovadores.
En todo caso, lo que en estos momentos, es decir, ubicados como estamos ya al borde de 2010, es imprescindible y a un acto de justicia hacer un reconocimiento expreso de la voluntad inversora de la Dirección General de Tráfico, que es realmente quien por encima de todo está tirando del carro para que toda esta industria, todo este potencial tecnológico siga adelante. Y consecuencia de todo ello, o sea, si por una parte tenemos que reconocer el esfuerzo inversor de la Dirección General de Tráfico, también del Servei Català y de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, cuya directora hoy nos honra con su presencia, y también muchos ayuntamientos, que en algunos casos con ayudas de la Dirección General de Tráfico y en otros con su propio impulso inversor, pues también se han incorporado decididamente a todo ello. Termino. Lo único que quiero antes de desear el que el Congreso se desarrolle de acuerdo con las expectativas, que estoy seguro que así será, y pedir disculpas porque un compromiso ineludible, pero muy, muy serio, me impide ser yo quien modere la mesa de la que estaba prevista a las 12, lo hará en mi lugar Jacobo Díaz, el director general de la asociación, pero repito que termino con algo fuera de protocolo, pero que está muy encajado, porque es felicitar a la Dirección General de Tráfico y al Servei Català de Trànsit por sus merecidos galardones en reconocimiento a sus aplicaciones ITS, la denominación que finalmente, por ahora, parece que se va consagrando, que fueron entregadas el pasado 18 de noviembre en Viena dentro del foro anual EasyWay. Bueno, por mi parte nada más. Mis mejores deseos para todos. Gracias por vuestra presencia y hasta la próxima. Gracias. Sí, buenos días a todos, buenos días y felices fiestas, especialmente a la Asociación Española de la Carretera. Veo que nos acompañan AENOR, Tecniberia, Avertis, es decir, saludo a todas las empresas de tecnología de tráfico, de gestión de tráfico, de gestión de infraestructuras de tráfico y en especial a los ingenieros de tráfico en general y a los de la Dirección General de Tráfico en particular. En primer lugar, desde luego, felicitarles por el atrevimiento, en fin, la valentía de organizar una jornada el 17 de diciembre, en plena semana de fiestas y de Navidad, pero, en fin, enhorabuena por el riesgo asumido de hacer esto. Interpreten la presencia mía aquí como un reconocimiento al trabajo que están haciendo todos los ingenieros, todas las empresas de tecnología relacionada con el tráfico y con la seguridad vial y como una muestra de decidido apoyo incondicional al esfuerzo que estamos haciendo. Aprovecho la oportunidad para hacer dos reflexiones sobre la tecnología, la relación de la tecnología con el tráfico y la seguridad vial. Uno el otro día lo estábamos pensando, esto de la seguridad vial al final viene a ser algo así como educación, información y concienciación a todos los conductores, a todos los ciudadanos, para evitar que se produzca el fallo humano. Sí, pero el fallo humano, la condición humana es la que es, y el fallo humano, pues hay el riesgo. Aquí es donde aparece la tecnología. Hemos de ser capaces de utilizar la tecnología para que en el caso de que se produzca el fallo humano, evitar el accidente o, en todo caso, minimizar sus consecuencias. Ojo, porque hay una diferencia. La condición humana no la vamos a controlar nunca, por su propia definición, la tecnología sí. Con lo cual, tenemos un recorrido para dar una cierta coherencia a toda esta política de la educación, de la información y de la concienciación, sí, pero detrás tenemos la tecnología para que, en fin, en el caso de que se produzca, poderlo utilizar. Decir también, los que llevamos unos ciertos, algún año, algún tiempo, en todos estos temas de tecnología, de tráfico y seguridad vial, a veces lo explico, tengo la impresión de que hemos pasado por sucesivas etapas. La primera etapa de incorporación de la tecnología fue para intentar un poco ordenar o gestionar aquello del tráfico, aparecen los semáforos, en fin, un poco primitivo, ahora aparecen los planes semafóricos, empezamos a intentar ordenar todo aquello del tráfico, lo hacemos razonablemente bien, viene una segunda etapa en la que necesitamos tecnología para informar sobre el estado del tráfico. La demanda que tenemos ciudadana es, bueno, ustedes están gestionando todo el tráfico, el ciudadano quiere tener información, quiere saber qué es lo que está pasando y nos ponemos todos a trabajar sobre para informar al ciudadano de cualquier incidencia, del estado del tráfico y demás. Que, por cierto, tiene un cierto éxito, les explico una anécdota el otro día con el tema de nevadas. Nosotros tenemos una capacidad de consulta en la web del orden de unos 30.000 consultas por minuto.
y el otro día saltó. Saltó porque íbamos al doble, más de 50.000 consultas por minuto. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que los iPhones, las Palms y demás se están extendiendo, tarifa plana, tal, es fácil poner, conecto, quiero saber el estado del tráfico. Es verdad que luego vimos también que los digitales, aquel día como que la noticia era del estado del tráfico, todos los diarios digitales, lo que primero que te ponían era linke usted con la web de la Dirección General de Tráfico. Y además yo sospecho, esto de Federico no te lo he comentado, de que cada vez que tenemos aquello 3 o 4 kilómetros de retención por el tema de la nieve, el que está retenido, que está ya parado, tal cual, tampoco no tiene nada que hacer, está esperando para que aquello circule, si lleva una PAL lo que mira es, vamos a ver qué dice la DGT. Pero no mira tanto para conocer el estado del tráfico como para comprobar que la DGT sale verde, es decir, que no hay incidencia, y él está ya parado y lleva ya 5 minutos parado, tal y cual, mira, los he cogido a la administración, que no funciona. Pero, en fin, miremoslo del otro lado. Es una eclosión de nuevas tecnologías, sociológicamente va entrando, y desde luego vamos a un escenario tecnológico importante sobre la información del estado del tráfico. Y la tercera etapa en la que estamos entrando es la de la seguridad vial, es la aplicación de las tecnologías para mejorar todo lo que sea la seguridad vial. Bueno, seguridad vial, fluidez, y aquí siempre digo, deberíamos no olvidar, porque venimos de una cultura de la fluidez del tráfico, deberíamos no olvidar que hay que priorizar la seguridad sobre la fluidez de los desplazamientos. Creo que este es un paso adelante que hemos descubierto estos últimos años. Sobre tecnología y demás, ahora están en Bruselas elaborando el Plan de Acción Europeo 2011-2020 de Seguridad Vial. Están elaborando, se hizo el primer plan, va a funcionar razonablemente bien, está elaborando el segundo plan, con el horizonte 2020. Y al final uno tiene la impresión, en fin, por los trabajos que están llegando, de que este horizonte 2020 viene a ser infraestructuras y tecnología, y ITS, infraestructuras, y por dos vías. Bueno, una, que desde luego es la infraestructura, yo siempre lo digo que casi las grandes infraestructuras están hechas, y tenemos tecnología, por otro lado tenemos los vehículos, pero no se hablan la tecnología del vehículo con la tecnología de la infraestructura. Los vehículos, hay mucha tecnología dentro, a veces hablas con el sector y te dicen, estamos al límite, o podemos hablar con la carretera, o nosotros desde el coche y solo dentro del coche, mucho más no podemos hacer. Y yo creo que el gran reto está en esta comunicación entre la carretera y el vehículo, que abre unas posibilidades inmensas. Por otro lado, tenemos la directiva aquella de infraestructuras, la del 2008, de gestión de las infraestructuras con criterios de seguridad vial, bien. Por otro lado, tenemos una directiva, la directiva del Intelligent Transport, de los sistemas de tecnología, ha sido la prioridad de la presidencia sueca. El otro día me dijeron que ya estaba, y con lo cual va a haber directiva, esto Federico lo conoce bien, sobre tecnología. Bueno, pues ya tenemos la directiva de infraestructuras, donde marca un poco el discurso, tenemos ahora la infraestructura esta de ITS, que también nos marca un poco el camino a seguir. Yo creo que es un camino sugestivo. Recuerdo en Suecia que nos explicaba Volvo que se ha marcado el objetivo de que en el 2020 no va a haber ningún accidente en un Volvo. Me parece un objetivo ambicioso. En Bruselas les intenté vender. Oye, ¿por qué no marcáis el objetivo de que en el 2020 no va a haber ningún muerto en autopista de peaje? Bruselas no me lo ha comprado, pero aprovecho que está Vertis, en fin, al reto, queda bien, es marcarse un objetivo ambicioso, a lo mejor con todas estas tecnologías podríamos llegar a plantearnos el que, qué bonito, ¿no? De que, mire, en el 2020, en las autopistas de peaje, me pregunté cómo, vamos a volcar toda la inteligencia que tenemos, pero no debería haber ningún muerto por accidente de tráfico en este horizonte y en las autopistas de peaje. Quiero decir que yo creo que hay un escenario bastante sugestivo y que todo está alrededor de lo que trabajan ustedes aquí en esta jornada, sobre aprovechar las posibilidades que nos dan las tecnologías. Bueno, aquí aparece lo de la normalización, la importancia de la normalización. Bien, el país es el que es, tenemos 17 comunidades autónomas, 8.000 ayuntamientos, cada uno
hemos de estandarizar, hemos de normalizar, hemos de ponernos de acuerdo para hacerlo todo compatible. Y aquí no podemos copiar, aunque a mí me gusta mucho copiar de lo que hay en el extranjero, pero me da la impresión de que estamos a un nivel, Federico lo sabe, de que ya no se trata de copiar, vamos a tener que ponerle imaginación, vamos a tener que poner una cierta creatividad para estar al nivel que nos corresponde. Yo creo que las empresas de tecnología en España del tráfico son buenas, creo también el know-how un poco en gestión del tráfico y sobre todo el de los ingenieros de tráfico tenemos un nivel espléndido. Yo creo que es posible asumir un poco el reto este de estar en primera línea sobre, sobre las posibilidades de la tecnología aplicada a la gestión del tráfico y a la seguridad vial. Pero, vuelvo a repetir, la normalización es básica y fundamental. Los cuatro estándares para que todo tenga una cierta compatibilidad y no tener aquella sensación extraña que a veces tenemos o hemos tenido los que gestionamos presupuesto público de que, bueno, haces un proyecto, instalas una cierta tecnología, y luego dices, oye, bueno, vamos a hacer ahora… No, es que solo es de aquella marca, solo es de aquella empresa y no vas a poder nunca más volver a cambiar de empresa, volver a cambiar de marca o volver a cambiar… Y la sensación que nos da es incómoda, para decirlo de alguna manera. De aquí viene nuestra absoluta apoyo, fomento a todo lo que sea normalización que nos permite, además, jugar un poco con la competitividad de las empresas y aplicar aquello, como decían, de la competencia, nos hará a todos más competentes o algo así. Bueno, puede ser, pero en todo caso todo supone, yo creo, un paso adelante, con lo cual el reto que hay en estas jornadas es adelantar este comité, el Comité Nacional, ¿no?, de Normalización de todas las tecnologías, los elementos que hacen referencia al tráfico y a la seguridad vial. Yo creo que es un paso adelante. Solo la creación del Comité Técnico este Nacional me parece ya que es una espléndida noticia, es una cierta sensibilidad por parte de todos de esta necesidad de la normalización y mis mejores deseos para el transcurso de la jornada. No lo van a resolver hoy todo, pero creo que se inicia una etapa sugestiva para todos, paciencia, poco a poco, una cosa detrás de otra y perseverancia, pero en otras cosas hemos demostrado que podíamos hacerlo, ¿no? De que si nos ponemos, podemos. Con lo cual, gracias a todos por su presencia y mis mejores deseos para el desarrollo de la jornada.